Hoy abriremos una caja con 40 Voilà sorpresa. Nuestro objetivo es crear el ejército de plantas más grande de todo YouTube. ¿Lo lograremos o los caps van a arruinarnos el video? Descubrámoslo. El tianguis en plaza sentado, desde mi casa, chachareando de todo y abriendo figuras raras. ¿Jugar un rato en stream? Pues ¿por qué no? Si le hacemos de todo aquí, es Papi Toys. Pues ya llegamos al 3B, bandita, y yo creo que aquí es donde vamos a comprar la mayoría de los Voilà. Ya compré también una tira, pero pues aquí salen baratos. Hay cajas y pues a ver cómo nos va. Chéquense, encontramos otra caja completa. De hecho, acá había una donde ya le había quitado varios. Entonces yo creo que quito todos esos. Metemos algunos de acá porque este es el lote chido. Chéquense, este es el 21L22. Entonces, pues vamos a escoger por aquí. ¿Cuánto nos llevamos? Llevaré 10. Yo creo que de aquí nos vamos a llevar unos 15 porque no todos traen figura o llavero. Entonces, pues dependiendo, ya si no, lo completamos con la tira que compré, con otros que tengo por ahí de los Oxxos y ya la armamos. You win. Y así es como llegamos, chicos, a un video con 40 Voilà sorpresa. Lo logró. La neta es que estoy muy feliz de poder lograr esto. Me traje 25 Voilà sorpresa del 3B. Entonces prácticamente la chica me dijo: llévate la caja, llévate una de las dos cajas. Los otros 15 los conseguimos de camino del trabajo a mi casa, en Oxxos, en 7-Eleven. De hecho, traemos una tira. Esta tira la conseguí en una tienda. Ojalá que el 80% al menos de esta caja traiga figuras. El objetivo de hoy es sacar un ejército completo de plantas. En el video pasado ya conseguimos 20, entonces prácticamente con 40 bolas, si tenemos suerte, podríamos estar juntando incluso 50 plantas, ¿eh? ¡De puta madre! Esto evidentemente no fue algo fácil, fue con todo su apoyo, con todos sus likes. Y por cierto, no hace falta que lo diga, pero creo que este video sí o sí tendría que llegar a ¿cuánto? Si en los demás llegamos a 1500, 2000 likes. 2000 likes porque en serio vamos a armar un ejército entero de plantas. Es que real voy a ponerlos todos. Por cierto, no vamos a grabarlos en la caja de luz. Como son muchísimos Voilás, ya adapté mi respirador. Y si les gusta, yo creo que podríamos hacer más videos así porque se ve bastante chido, ¿eh? Vamos a prepararnos. Caja entera con 40 Voilà sorpresa. Lista. Barba fachera, porque en los comentarios me han estado pidiendo que me la deje. Lista. Luz LED, que me faltaba en el set para poder iluminarlo de algún color. Lista. Chicos, llegó mi luz y puedo decirles que con esto completamos ahora sí todo el set de iluminación y quiero que lo vean colocado. La verdad es que lo puedo poner en cualquier color. Voy a estar experimentando en lo que le agarro bien la onda a las luces, pero chéquense. La ponemos allí y vean nada más. Esto se ve profesional y en serio, muchas gracias una vez más. No me enrollo, así que vamos ahora sí a abrir estos 40 Voilà sorpresa de una y pues nada, vámonos. Y no es para menos que tenemos que abrir obviamente estos Voilà sorpresa como solo Papi Toys sabe hacerlo. Alto reguero, el que acabamos de armar en mi cuarto por estar aventando los Voilás. Creo que definitivamente se merecen los 2000 likes este video. ¡Cielos, qué macizo! Llegamos al momento Ricky de la abridera, banda. Vamos a ver cuántas plantas, cuántos zombies, cuántos caps nos salen repetidos. De hecho, ojalá que pudiéramos completar la colección de caps, aprovechando que tuvimos por ahí unos cuantos, pero como pueden darse cuenta, hay más figuras que caps. Yo creo que incluso hay más llaveros que caps, ¿no? Ahorita vamos a ver, pues vamos de hecho a abrir primero los caps y después los llaveros. Pues no se diga más, todos estuvimos esperando este momento y pues vamos a comenzar, como les digo, con los caps. Vamos a comenzar con caps, diseño que ya teníamos. La verdad es que me gusta mucho este zombie Gandalf, no está mal, pero queremos plantas. Bueno, primero vamos a abrir todos los caps y de hecho es raro que nos vaya a salir uno diferente, ¿eh? Nos han estado saliendo puros repetidos que ni siquiera ya me acuerdo cuáles son los que nos faltan. Tiene mucho que no veo uno diferente, chéquense, puros iguales. O sea, los caps, es que los caps siguen siendo un chiste, ¿eh? Los caps siguen siendo un total chiste con diseños iguales. Ya tenemos por ahí al, ¿cómo se llamaba este? El Lirio. A ver, nos falta, no se nos va a ir ninguno porque no podemos dejar ningún cap por allá a la deriva. Ya tenemos a nuestro buen zombie Mercury y nos quedan creo que tres por allí. ¿Será diseño nuevo? ¡Uy, vaya! Bueno, tenemos un diseño nuevo al fin, pero chéquense después de cuánto. O sea, van como tres capítulos, no teníamos diseños nuevos y apenas y tenemos uno el día de hoy. ¡Es mi día de suerte! Pues bueno, vamos a poner nuestro diseño nuevo ahorita con la colección.
Nos faltan dos. No, nos faltan cuatro caps. Vámonos más rápido. Este ya lo tenemos, pero este se me rayó. Entonces tenemos uno más por allí para poder tener la colección Mint. Mint es cuando dicen que está casi pues en estado menta, o sea, en estado perfecto. Y ay, ya lo teníamos, pensé que era nuevo. Nos quedan dos. Ah, de hecho por acá se está escondiendo uno. Chéquense, acá uno y acá otro. Pero estoy abriendo esto rapidísimo. Ojalá que esto esté durando un minuto nada más. Ya tenemos este, pero bueno, se van varios a cambio. Ojalá que, pues que banda no tenga estos caps. La nuez, la nuez me gusta mucho, ¿eh? Igual está esta, ponerla como de botón. Le pongo allá atrás resistol o algo y lo pego en algún lado. Y último cap. A ver, otra nuez. No pasa nada, ya sabíamos que nos podía esperar este destino con los caps. Pero pues limpiemos rápidamente los caps y vamos a abrir las figuras. Acerqué un poquito más mi luz porque creo que se estaba iluminando ahí. Las sombras se veían muy gruesas, les digo que apenas estoy empezando a entrar en el mundo de la iluminación. Pero vamos bien, a ver, vamos a abrir nuestros llaveritos. Ojalá que tengamos al menos un diseño nuevo de llaveros. Ah, estas me encantaron, la verdad es que estas repetidas no me importa. De hecho, como les comentaba, repetidos no me molestan cuando son llaveros o figuras. Porque bueno, obviamente figuras vamos a armar un ejército, pero llaveros siempre guardo uno para la colección y después el siguiente justo lo puedo usar como llavero. O sea, este por ejemplo ya va para mi mochila, ¿saben? Este va a decorar mi mochila un buen rato. Y de hecho he visto mucha banda que se está poniendo estos y los de villanos. Eso me da gusto, eso me da mucho gusto, que sí los estén usando como llaveros. ¡Ay, qué bonito! Y tenemos acá uno, dos, tres. Ah, pensé que teníamos más. Pues nada más nos faltan tres llaverillos. Por aquí uno diferente nos haría el día también, ¿eh? Y, ah, miren, chéquense, esta otra. Ya tres, por ejemplo, pues ya pones uno en la mochila, pones otro en, no sé, en otro lado y el tercero para la colección. Vamos a abrir dos más y puras figuras. ¡A huevo! Sí se logró. A ver... ¡Oh! Diseño nuevo, ¿eh? A huevo, diseño nuevo, diseño nuevo. Este, pues es un zombie normal, ¿no? Es un zombie normal. ¡Órale! Esos como hoyitos que tiene ahí, me gustan, ¿eh? Ese como relieve hace una textura muy, muy chida y contrasta muy padre con la figura, bueno, con el llavero. Se ve bastante cool. Pues ahí tenemos un diseño nuevo y podemos decir que pues prácticamente nos salió algo nuevo en este video, porque si no nos hubiéramos quedado... ¡Ah! No, también nos salió un cap nuevo, ¿verdad? Se me había olvidado. A ver, último llaverillo, no quiere abrirse, por acá. A ver, ¿será otro nuevo? Nah, este es el cabeza de hongo. Aquí es, bueno, no cabeza de hongo, este es un hongo entero. Y pues así, así nuestra abridera hasta ahorita. Dos cerezas, les decía cerezas, pero me dijeron que eran uvas. Y que de hecho eran de otro color, que no corresponde el color. Por ahí dejen en los comentarios si es verdad o no. Y pues ahora sí, chéquense. Abrir todos estos figurones, papá. Vamos a quitar los caps y los llaveros tantito. La verdad es que no he contado cuántos son. Ustedes si quieren por ahí váyanlos contando, pero justo quiero irlos abriendo e irlos contando para ver al final cuántos juntamos. Después traemos los otros que teníamos ya y vemos cuántos en total armamos. Un ejército yo creo que debería ser de al menos unos 35, unas 35 plantas, y creo que aquí vamos a juntar más de 35, ¿eh? Ah, la pregunta aquí es más bien, ¿de qué planta vamos a tener más? Yo creo que el lanzaguisante es normal, me imagino que es de los que más pusieron en los empaques. El lanzaguisante es pues genérico, ¿no? El verdecito. O girasoles, de hecho, miren, aquí tenemos un girasol. No voy a llenar de efectos este video porque realmente pues son muchísimas figuras. Entonces imagínense, nunca terminaríamos. Pero sí voy a poner por ahí uno que otro sonidillo. Tenemos de este lado una papita, una nuez, nuestra famosa nuez. Ya es la segunda que tenemos en la colección y la verdad es que el diseño... me encantó, ¿eh? Me gustó mucho el diseño de la nuez. Y el material también es como una gomita y espumosa. Bastante, bastante cool. Miren, justamente nos está saliendo uno de cada uno. Lanzaguisantes verde, chéquense. Un lanzaguisantes que ya habíamos revisado. Bastante, bastante cool. Vamos a ponerlo de este lado. Ojito, nos están saliendo la colección entera de plantas. A ver, ¿será este el de hielo? No, creo que no. Creo que este es lanzaguisantes normal, ¿eh? A ver... sí, creo que sí. Pero está como atorado. Ahí está. Lanzaguisantes normal. Porque también hay que checar que como son muchas, podría salir alguna con defecto. Estaría muy cagado. Espera lo inesperado. Ojo, llevamos cuatro figuras. A ver, este vamos a abrirlo así. Vamos a sacarlo así. Bong Choy, papá. Un Bong Choy, nuestro tercer Bong Choy de la colección. Vamos a ponerlo acá y se ve bien chido. Es que tengo bastante espacio aquí, entonces realmente el video se ve muy bien. A ver. Este es otro lanzaguisantes. Otro lanzaguisantes normal. Bastante cool, tres lanzaguisantes. Pues bien, vamos bien, la verdad es que yo esperaba muchos lanzaguisantes en este video, ya fuera de hielo o normales. Y no me equivocaba, no me equivocaba. Seguramente nos van a esperar ahorita más. Y por lo mientras tenemos un girasol más. Y en total ya llevamos 3, 4, 5, 6, 7, 7 figuras. Ojo, nos faltan como, ¿cuántas? Como 13 para poder tener ese ejército que queremos. Otro lanzaguisantes verde.
Y no trae defecto. No trae defecto. Estaría chido que me saliera una con defecto ahí con los ojos despintados o a lo mejor chueco. Vi que unos salen rotos o chuecos. Estaría interesante. Ya teniendo varios. Obviamente, si es tu primer figura, pues entonces sí tienes muy mala suerte. Otra nuez. Otra necesita. Otra papita. Y va para acá. No nos ha salido ningún lanzaguisantes de hielo, Nos hace falta un lanzaguisantes de hielo para que ya se vean por ahí los 5 completos. Otro girasol. Y ojo porque se pone a la cabeza el girasol. Ah, no, va ganando el lanzaguisantes todavía. A ver. Vamos por uno más. Y este es Bong Choy. Un Bong Choy más. Es que qué locura, ¿eh? Qué ejército estamos armando. Pues de una. A ver este cuál será. Lanzaguisantes de hielo. No nos ha salido ninguno de hielo. What the fuck, que no nos salieran entre tantos uno de hielo. Y ni siquiera un zombie, eso también, ¿eh? Ya sé que estos lotes son más plantas que zombies. Pero más bien empiezo a creer que son más bien puras plantas, ¿eh? O sea, que no salen zombies. A lo mejor este lote trae puras plantas nada más. Y ni un zombie. Otro lanzaguisantes. Nah, es que ya no hay manera de que se superen. Ah, miren. Primera con un pequeño defecto de este lado. Tiene ahí la plantita como muy doblada, entonces no se puede parar. O sea, realmente, vean, se cae. Esto, como les digo, está chido que me haya salido uno, pues, diferente para poder hablar de él. Pero si es tu primer figura, no creo que esté tan chido. Porque imagínate, te sale tu primer figura, es un lanzaguisantes, pero el güey no se puede parar. Vamos a ponerlo, pues, ahí tirado. Vamos a continuar. A ver, este se ve flaquito, ¿eh? ¿Será un zombie? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Al fin! Tenemos un zombie, entonces... Este lote también puede traer zombies, pero chéquense la probabilidad de que te salga un zombie. Pero bueno, de que salen. A ver, oh, ojo, creo que este también es algo chiquito, ¿eh? Puede ser, ah no, un girasol. Un girasol, igual ese zombie es el único colado de todo el video. A ver, ya abrimos todos estos. Nos faltan estos, váyanlos contando ahí, no, ya perdí la cuenta, pero a ver, ¿cuántos juntamos al final? Otro lanzaguisantes. Y ya, es imparable, es inminente la victoria de lanzaguisantes. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lanzaguisantes. Nada va a superar a los lanzaguisantes. A menos que fueran puros girasoles estos de aquí. No, es otro lanzaguisantes justo. Y ya nada más nos faltan 4. Así de rápido se fueron tantas figuras. Ahora sí que lo bueno dura poco. Y tenemos una papita más. Que bueno, ahí la papita de hecho es un bultote. Entonces ocupa buen espacio en todo nuestro ejército. Y en serio no nos va a salir ninguno de hielo. Girasol, aquí es otro girasol. No trae error, un girasol normal. Pero en serio, ninguno de hielo anda así de plano. Otro lanzaguisantes normal. No más. ¿Qué es esa de hielo? A ver. Nah, y no es de hielo. No. No nos salió ninguno de hielo. What the fuck. Es un girasol. Chéquense. Ahí está el girasol. No más, no nos salió ninguno de hielo. A ver, ¿cuántos tenemos en total aquí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21 figuras. Eso quiere decir que efectivamente juntamos el ejército. Vamos por los otros. Y los ponemos con estos. Oigan, paréntesis, porque si vieron, hicieron cuentas y les dieron mal, es porque en dos bolas sorpresa no nos salió nada. Ya saben que siempre nos gusta consentir y hablar bien de bola sorpresa, pero también hay que remarcarle que en dos bolas de 40 no nos salió nada. Entonces, por allí, aguas, aguas, porque tampoco está chido que no te salga nada. Solo un comentario, pero ahora sí, acomodar nuestra colección, o más bien nuestro ejército de plantas. Muestra tu colección. Gracias, miembros, rifan. ¡Y estamos de vuelta! Chicos, así de bello es como se ve un ejército entero de puras plantas. La neta es que qué pedazo de video nos acabamos de hacer el día de hoy. Me gustó mucho. Puede que se repita, pero ahora con zombies. ¿Qué les parece? Un video haciendo un ejército de zombies y después los ponemos así. Plantas de este lado, zombies de este otro y armamos por ahí una guerra, ¿no? Literal, un plantas versus zombies. Es la idea más estúpida que he escuchado. Hagámoslo. Muchas gracias, porque gracias a ustedes es que puedo lograr este tipo de cosas. Ahí se cayó nuestra figura con efecto. Y pues nada, hasta aquí vamos a dejar el video. La neta es que muchas...
Muchísimas gracias, vamos a seguir haciendo contenido. Me tardé en sacar este video porque realmente creo que me voy a concentrar un poquito más en calidad que cantidad. Creo que va bien la serie, creo que va bastante bien, pero no quiero sacar como capítulos abriendo muchas cosas y que al final me salgan repetidos. Por eso hice este video, para después de esto concentrarnos en zombies y en completar la colección. Ojo, porque todavía no la terminamos, entonces por ahí no crean que no vamos a terminarla. Obviamente se va a terminar esta colección completa y pues aquí vamos a dejar el video. Ah, se me fue el aire. Ya tenemos ejército de plantas, pero un solo zombie no va a poder con todas, así que, ¿qué dicen? Ejército de zombies, 2000 likes chicos, y armamos ese video. ¡Vamos!